Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Repsamen, libró una vez más la detención en su contra. De acuerdo con los reportes, agentes de la PGJ de la Ciudad de México catearon la madrugada de este viernes un domicilio en la alcaldía Coyoacán, donde presuntamente se encontraba, pero al llegar, ya se había ido. Fueron unos 50 agentes al mando del comandante Eduardo Cangas, quienes entraron a la casa ubicada en la colonia pedregal de San Francisco, sin embargo, no encontraron a la también llamada Miss Mónica García Villegas está prófuga de la justicia desde 2017 tras el sismo registrado en septiembre que provocó la muerte de 26 personas, entre niños y trabajadores, al derrumbarse el colegio. Siento lamentablemente la muerte de mis niños, comentó desde la clandestinidad en 2018.